Muy buenas tardes. Desde la Agencia Espacial del Paraguay es un placer darles la bienvenida nuevamente a una edición de las charlas programadas de la AEP, donde tendremos la oportunidad de conocer un poco más acerca del trabajo que está haciendo la Agencia Espacial del Paraguay y todos sus miembros. Sean todos bienvenidos. El día de hoy vamos a tener dos charlas muy interesantes que les pido que se queden con nosotros para poder acompañarlas. Voy a compartir mi pantalla. Hoy vamos a hablar un poco del primer satélite paraguayo. Este es un proyecto que nació hace un par de años y realmente va a marcar un hito en la historia de nuestro país. Vamos a hablar acerca del proyecto Paraguay el Espacio, en su segmento espacial y también en su segmento terrestre. El Guaranisat 1 va a ser nuestro primer satélite paraguayo y la primera misión espacial del Paraguay. Para que esto sea posible, fue necesario el apoyo y la cooperación de varias instituciones, tanto a nivel local como internacional. En primer lugar, quiero decir que esta es una cooperación entre el gobierno y el pueblo de Japón y el Paraguay, a quienes realmente estamos muy agradecidos por todo el apoyo que estamos recibiendo y que hace posible que este emprendimiento sea llevado adelante, ¿verdad? Tanto la representación diplomática de Japón aquí en Paraguay como la representación diplomática del Paraguay en Japón fueron muy importantes en este proceso. Hacemos nuestros sinceros votos de agradecimiento a ambas instituciones. También, como saben, la AEP es la institución encargada de llevar adelante este proyecto en la iniciativa conjuntamente con la Universidad Nacional de Asunción, el CEDIC, QTEC, que es el Instituto Tecnológico de Kyushu, la UNOOSA, que es la Oficina de las Naciones Unidas para Asuntos del Espacio Ultraterrestre, y la JAXA, que es la Agencia Espacial Japonesa. Realmente, como decía, esta iniciativa fue posible gracias al apoyo y el trabajo de muchas personas. Al interior de la agencia, recordemos al ingeniero Jorge Curita, a la doctora Eve Romero, encabezado obviamente por el presidente, el coronel Liduvino Bielman, mi persona, la directora administrativa Lilia Gómez y todo el plantel técnico y humano de la AEP, que pusieron de su parte para que este proyecto esté llegando, digamos, a un feliz término. Y hoy vamos a tener de primera mano con los responsables, tanto del segmento espacial, el ingeniero máster en electrónica Adolfo Jara, que está cursando el programa de doctorado en sistemas espaciales, también el ingeniero Aníbal Mendoza, ingeniero aeronáutico, recibido en la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional, que está cursando el programa de máster en sistemas espaciales. Ellos dos nos van a dar una charla acerca del segmento espacial del Guaranisat 1. Posteriormente tendremos al ingeniero Eladio Ferrer, quien nos va a dar un vistazo general acerca del segmento terrestre del Guaranisat 1. Así que, sin más preámbulo, quiero dar la bienvenida al ingeniero Adolfo Jara y al ingeniero Aníbal Mendoza para que tengamos la oportunidad de escucharles en la primera ponencia de esta tarde. Muchísimas gracias. Adelante, Adolfo y Aníbal. Muy buenas tardes a todos. Agradecido a todas las personas que nos están siguiendo. Así como lo mencionó Alejandro, hoy estaremos comentando un poco acerca de todo el trabajo detrás de esta primera misión espacial paraguaya. La idea es que sea algo ameno, no tan cuadrado, centrado en la presentación, sino que más bien tratar de mostrar a todo el público el trabajo que conlleva todo esto de la creación, el proyecto en sí de llevar adelante el primer satélite paraguayo al espacio. Si me permiten, voy a compartir mi pantalla.
Ok, ahí creo que si me confirman tenemos mi pantalla ya compartida. Aprovecho para saludar a Aníbal Mendoza, mi compañero en el Instituto de Tecnología de Kyushu. Hola, muy buenas tardes a todos. Yo soy Aníbal Mendoza, soy como dijo Adolfo, su compañero. Estamos juntos estudiando en el Instituto Tecnológico de Kyushu, en Japón, haciendo un doctorado y una maestría en sistemas espaciales. Y también somos parte de un proyecto que se llama BIRS 4, en el cual estamos desarrollando un satélite, el primer satélite paraguayo, Guaraní SAT-1. Este es el logo por parte de Paraguay para el proyecto de Guaraní SAT de BIRS 4. Bueno, voy a explicar un poquito los antecedentes, cómo se dieron las cosas para poder llegar hasta este proyecto. Primeramente, los directivos de la Agencia Espacial del Paraguay se tuvieron una reunión con Meng Wanzhou, el profesor Meng Wanzhou, quien es una persona muy renombrada en el ámbito espacial a nivel mundial. Y también es líder del proyecto BIRDS. El proyecto BIRDS se basa en el desarrollo de satélites de bajo costo para los países que están empezando en la materia espacial. Le cedo la palabra a Adolfo. Dentro de lo que es el proyecto BIRDS, ya tenemos versiones anteriores, camadas anteriores, que comenzó obviamente por el 1, el 2, el 3, que ya fueron lanzados al espacio. Actualmente nosotros formamos parte de la camada de BIRDS 4, que estamos próximos a lanzar nuestro satélite. La idea principal del proyecto BIRDS es la de tener el primer satélite para Paraguay. Pero no solamente esa es la misión principal, también buscamos nosotros dentro del Instituto de Tecnología de Kyushu mejorar un sistema de base, de satélite para futuras misiones. Dentro del proyecto BIRDS 4, también se encuentran compañeros de Filipinas y de Japón. Estos están dando continuidad ya al segundo satélite para Filipinas, que tiene el nombre de Maya 2. Y el satélite Tsuru, que corresponde a Japón. Entonces, son tres satélites idénticos los que están siendo desarrollados dentro del programa BIRDS 4. El objetivo principal, más allá de lo que es poner un satélite en el espacio para una nación que aún no tiene un satélite en órbita, es la de creación de capacidades. Yo creo que lo más importante de todo esto se centra en la creación de capacidades, ya que con nuestra presencia en Japón se está formando a dos profesionales, uno con doctorado, otro con maestría en sistemas espaciales. La misión final del programa BIRDS es que a nuestro retorno nosotros podamos sentar las bases para la creación de un programa de grado y posgrado en nuestro país y dar continuidad a la formación de más compatriotas gracias a estos conocimientos adquiridos en Japón. Y, ¿por qué no continuar con con los siguientes satélites futuros del Paraguay? En la imagen podemos ver a la izquierda el logo de BIRDS 4. Esto fue publicado en nuestra página de BIRDS 4. Como una competencia para que tenga participación y puedan proponer el logo. Este es el logo final ganador, donde se pueden ver un cubo en el centro con las tres banderas. Estas tres banderas están dispuestas de cierta manera a representar la posición de los países dentro del globo, dentro del mapa. Las tres estrellas con cuatro puntas, las tres estrellas representan los tres satélites, las cuatro puntas representan la camada 4 de BIRDS. Como mencioné, Tsuru es el nombre del satélite japonés. Tsuru es un pájaro en japonés. Maya 2, ya es el satélite número 2 de Filipinas, también es el nombre de un pájaro. Y el nuestro recibirá o recibe el nombre de Guaraní SAT 1. BIRDS 4 tiene un gran equipo humano, no está limitado solamente a nosotros dos, los paraguayos,
que componemos el equipo Paraguay, ¿verdad? Dentro del equipo Verse 4 tenemos estudiantes de, por ejemplo, de Sudán, de Turquía, de Nepal, de Egipto, de Francia, que forman parte del team o del equipo Japón. Por parte del equipo de Filipinas están tres compañeros filipinos y dos personas que somos los que representamos a Paraguay. El proyecto BIRDS está liderado por el doctor Meng Wuchao y asistido por los doctores Kim, el doctor Masui y el doctor Yamauchi. El segmento espacial, como lo mencioné anteriormente, está compuesto por tres satélites idénticos. Estos satélites van a trabajar en como una constelación, bajo el concepto de constelación, y serán lanzados al mismo tiempo por la JAXA, desde la Estación Espacial Internacional. Para ese fin se va a utilizar el brazo robótico Kibo, que pertenece a la JAXA, y para llevar hasta la Estación Espacial Internacional, la JAXA será la encargada de coordinar un proveedor de servicios de lanzamiento. En este proveedor de servicios puede ser un cohete, como normalmente se conoce, o lanzador japonés, o podría ir también como carga útil dentro de lanzadores de SpaceX. Entonces, para ir conociendo un poco más sobre nuestro satélite, un poco más la parte técnica, lo podemos dividir en subsistemas y misiones. En la imagen podemos ver el CAD, el Explode, de cómo se va a ver nuestro satélite, cómo está compuesto actualmente nuestro satélite. Dentro de los subsistemas, los principales son el subsistema de comunicaciones, el subsistema de energía, EPS, Electric Power System. También tenemos el OBC, que es el Onboard Computer o computadora de a bordo. Y dentro de las misiones, nuestro satélite contará con 10 misiones que le estaré comentando a medida que avance en la presentación. Nuestro OBC o computadora a bordo va a tener la función principal, es como el cerebro del satélite, básicamente es el cerebro del satélite. Va a ejecutar los comandos enviados desde la estación de control en tierra, también va a colectar y retransmitir los datos de la misión y telemetría, monitorear el estado general del satélite, niveles de batería, niveles de temperatura, corrientes, velocidad de rotación, etcétera. Y ejecutar comandos automáticamente. ¿Por qué? Porque nuestro satélite también va a tener la capacidad de ejecutar comandos preprogramados. Y por otro lado, en caso de que ocurra una falla catastrófica, digamos, que no tengamos una comunicación, un uplink con el satélite entrará en un modo de operación automática, ejecutando todas las misiones en forma automática y descargando los datos de las misiones. El EPS es el subsistema de energía, es básicamente encargado de proporcionar la energía ininterrumpida a los componentes del satélite, ya sea cuando se encuentre en el lado, en el eclipse o el lado de la sombra de la Tierra, o cuando se encuentre recibiendo luz solar. Este entonces almacena, convierte y distribuye la energía para todos los sistemas y misiones del satélite. Nuestro subsistema de comunicaciones COM entonces va a recibir los comandos enviados de la Ground Station y transmitir o retransmitir esos comandos al Onboard Computer. Va a descargar los datos de telemetría y datos de la misión, lo que se conoce como downlink. Así también el CW o Beacon, que es, en otras palabras, sería como el latido del satélite. Es la señal que va a estar enviando el satélite cada 90 segundos para transmitirnos o comunicarnos datos básicos de nuestro satélite, como la velocidad de rotación, los niveles de batería, qué misiones se están ejecutando, entre otras cosas. Como les comenté, tenemos varias misiones dentro de nuestro satélite. Esto no es muy común en satélites del tipo CubeSat, que generalmente están limitados a una o dos misiones. En nuestro caso vamos a tener 10 misiones. Podemos citar la misión Cámara, una unidad de clasificación de imágenes,
Sistema Automático de Repetición de Paquetes, o APRS DigiPeter, una misión que va a recibir el nombre de Storm Forward, que va a estar recibiendo datos desde tierra y retransmitiendo a la Ground Station. También estaremos probando un nuevo concepto de antena que recibe el nombre de Gentena. Le voy a explicar más adelante. Estaremos midiendo las radiaciones ionizantes en los componentes a bordo del satélite. Esto para ampliar una base de componentes COTS de bajo costo que puedan ser utilizados en misiones futuras. Estaremos probando un chip de la Universidad de Singapur, NTU, para la detección de la CHAP. Un nuevo concepto de celda solar también estaremos probando dentro de nuestro satélite que se llama Perovskite, una celda orgánica. También estaremos probando un sistema de determinación y control de actitud, ADCS, desarrollado enteramente en QTech. Y así también, como misión, estaremos probando un pegamento como una alternativa de bajo costo a los pegamentos que se utilizan actualmente en los satélites, que reciben el nombre de RTV. Entonces, pasaré a explicarle un poco más detallada, en forma detallada, cada misión. La CAM-Mission, como sabemos, si enviamos un satélite al espacio, ¿qué mejor prueba que capturando una imagen de la Tierra por medio de nuestro satélite, ¿verdad? Entonces, la misión fundamental, o el objetivo fundamental de esta misión, es capturar imágenes de los países miembros, Japón, Filipinas y Paraguay, y luego transmitirlo para su posterior procesamiento. ¿Quiénes serían los usuarios finales de esta misión? Serían los propios países participantes, las partes interesadas, como el gobierno, el Departamento de Educación, con fines promocionales y actividades de divulgación. Es decir, nosotros podríamos desde Paraguay, desde una escuela, enviar una orden al satélite para tomar una imagen de la Tierra y descargar esa imagen, de manera a dar participación a los estudiantes. La unidad, la misión ICU, o unidad de clasificación de imágenes, va a estar probando un software de clasificación de imágenes en categorías predefinidas, esto a bordo del satélite. ¿Por qué? Porque generalmente se descargan las imágenes y se clasifican en tierra. Pero con la misión ICU lo que queremos es que el satélite ya realice la clasificación de las imágenes a bordo, de manera a obviar aquellas imágenes que tengan algún tipo de defecto, hayan salido fuera de foco o hayan capturado por accidente el espacio, o sea, tener una imagen completamente negra. Si lo que queremos es fotografiar la Tierra. La misión APRS, DigiPeter, tiene el objetivo principal de brindar un servicio de radioaficionados a la comunidad de radioaficionados. Es decir, utilizar al satélite para enviar desde un usuario cualquiera un mensaje con una radio de mano al satélite y este volver a retransmitirlo a otro usuario que se encuentre en otro lugar completamente distinto. También buscamos demostrar la funcionalidad de los componentes COTS de bajo costo utilizados para la misión APRS DigiPeter, cuyo acrónimo es Sistema Automático Reporte de Paquetes y DigiPeter. Luego tenemos la misión que tal vez es la más importante para el Paraguay, ¿verdad? Que es la de Storm Forward o almacenamiento y reenvío de datos meteorológicos y de reinfestación utilizando nuestro CubeSat. Es bastante conocido el peligro que representa a la vida la enfermedad de Chagas y que esta enfermedad lo tenemos nosotros en Paraguay, en la región del Chaco paraguayo. No somos ajenos a esta enfermedad. Tiene bastantes personas aquejadas, afectadas por esta enfermedad, como así también hasta hoy en día se tienen lastimosamente muertes a causa de esta enfermedad. Lo que nosotros buscamos es tomar los datos de sensores que van a estar ubicados en el Chaco paraguayo,
van a estar recogiendo la información de detección de la vinchuca, que es el insecto transmisor de la enfermedad de Chagas, el vector, y enviar al satélite de manera que éste lo pueda recibir y retransmitir a la estación de control en tierra. Entonces, como los objetivos principales de la misión es la de utilizar nuestra constelación de CubeSat, recibir los datos de los sensores, retransmitir esto a tierra y procesar esos datos de manera a tener mapas de calor que puedan servirnos para confirmar el grado de dispersión de estos insectos en el Chaco paraguayo. En la imagen podemos ver básicamente cómo estaría funcionando. Tendríamos los sensores, Ground Station, Ground Sensor Terminal, recibiendo informaciones meteorológicas y de detección de los vectores, transmitiendo a los satélites cuando estos estén pasando por sobre los sensores. Como sabemos, nuestro satélite va a ser un satélite geosincrónico que estaría operando en la misma órbita que la Estación Espacial Internacional, aproximadamente 400 y algo kilómetros, y con un periodo de rotación alrededor de la Tierra de 90 minutos aproximadamente. Con eso, en un día se tiene alrededor de 15 órbitas alrededor de la Tierra, 15 rotaciones alrededor de la Tierra, y de los cuales serían útiles, según nuestros cálculos, 4 pasadas. Durante esas pasadas, entonces, estaremos enviando los datos de los sensores y retransmitiendo cuando nuestro satélite pase sobre nuestra estación de control en tierra en Asunción. La sola de vigilancia es la de una comunidad llamada Tiberia, que se encuentra en el corazón del Chaco paraguayo. ¿Por qué elegimos utilizar a las vinchucas, ¿verdad?, o los sensores de detección de vinchucas en nuestro proyecto? Si bien la finalidad es demostrar que la tecnología, que nuestro satélite puede ser utilizado para la recepción y retransmisión de datos, estuvimos en contacto con el CEDIC y con un grupo de investigación en la Facultad Politécnica llamado GIEM, que ya tienen un antecedente de trabajar con estos sensores en el Chaco paraguayo. Ellos lo estaban transmitiendo anteriormente utilizando la red de telefonía celular, pero estaban limitados justamente a la cobertura de la telefonía celular en el Chaco paraguayo. Con nuestro satélite lo que buscamos es tener una cobertura 100% independiente a las regiones donde se tiene cobertura de telefonía celular. Luego tenemos la misión Gentena, que significaría antena extraña en japonés. Lo que se busca con esta misión es proponer un nuevo concepto de antena, es decir, utilizar la propia estructura de nuestro CubeSat, de nuestro satélite, como antena. Con esto nosotros nos estaríamos ahorrando o reduciendo los riesgos que generalmente los satélites tienen en el momento del despliegue de la antena. Los satélites, una vez puestos en órbita desde la Estación Espacial Internacional, el caso de CubeSat, por supuesto, luego de cierto tiempo establecido por JAXA, generalmente despliegan las antenas y inician la transmisión del beacon. Ese despliegue de la antena generalmente es bastante crítico. Muchos satélites se pierden porque no se despliegan la antena correctamente, ya sea porque sufrieron algún tipo de daño por las condiciones extremas durante el lanzamiento, vibraciones, o falla algún componente electrónico dentro del satélite. Entonces, evitar ese riesgo del despliegue de la antena utilizando la propia estructura del satélite como antena es la finalidad de la Gentena Mission. Luego tenemos la misión de medición de dosis ionizantes totales de COTS, que son componentes que se consiguen en el mercado de bajo costo. Lo que nosotros buscamos con esta misión es la de aumentar, ampliar la base de datos de componentes electrónicos de bajo costo para utilizar en futuras misiones de nanosatélites. Lo que nosotros estaremos haciendo es verificar el comportamiento de los componentes que vamos a poner en
nuevos componentes que van a ir dentro de nuestro satélite y cómo estos componentes actúan al ser sometidos a las radiaciones propias del espacio. Para eso nosotros estaremos viendo, se puede ver en la gráfica, tendríamos los resultados ya de los test realizados en Tierra. Lo que nosotros haríamos al poner en el satélite es validar esos resultados de los ensayos en Tierra. Generalmente los componentes electrónicos, al ser sometidos a radiación, se puede ver en la gráfica un incremento en el consumo de corriente. Es decir, a mayor dosis de radiación, el consumo de corriente de estos componentes irá aumentando hasta llegar a un punto en que inevitablemente el componente quede dañado permanentemente. Luego tenemos la misión NTU, que es el chip de la Universidad de Singapur, que estaremos poniendo dentro de nuestros satélites para poder detectar los eventos conocidos como latch-up, o en español sería como bloqueo. Un sinónimo sería se cuelgan los componentes electrónicos o los microcontroladores cuando son alcanzados por partículas como los protones o los electrones. Si estas partículas golpean en una parte específica del componente, estos quedan como bloqueados. Y esa es la función de este chip, la de detectar ese bloqueo de los componentes para poder reiniciarlos. Está de más decir que un microcontrolador que quede bloqueado dentro del satélite y no se pueda reiniciar podría significar el final de la misión del satélite. Luego tenemos la misión Perovskite, que son celdas solares nuevas, orgánicas. Los satélites actuales generalmente utilizan celdas solares basadas en galio, en germanio, con una eficiencia máxima del 32% en celdas de triple juntura, que son las que se están utilizando actualmente. Estas celdas son bastante costosas. Una celda que nosotros estamos utilizando en el laboratorio está alrededor de $400, que no tiene más de 10 centímetros por aproximadamente 4 centímetros. Entonces, lo que nosotros proponemos junto con otros compañeros es un nuevo tipo de celda solar llamada Perovskite, de mucho más bajo costo que las celdas solares actuales, y es para eso que el satélite estará equipado con una celda solar de este tipo para poder medir el comportamiento en el espacio. Ok, buscamos siempre obtener los datos de rendimiento de esas celdas solares. La siguiente misión, ADCS, o Attitude Determination and Control System, es un sistema de control de actitud y estabilización del satélite de tres ejes que se busca probar para ser implementado en futuras misiones continuando con los proyectos BIRDS. Este tendrá básicamente tres modos de operación, que es la de estabilización o de tumbling, que va a actuar en el momento en que el satélite es desplegado o puesto en órbita desde la Estación Espacial Internacional. Los satélites son puestos en órbita utilizando un brazo robótico que impulsa a estos satélites, y los satélites generalmente son sometidos, aparte de las aceleraciones por efecto del brazo robótico, empiezan a rotar. Esta rotación no es buena para el satélite porque interfiere en la transmisión de los datos. El ADCS lo que va a hacer es frenar esta rotación del satélite, que se llama de tumbling, hasta valores aceptables para poder realizar la transmisión y comunicación con la Tierra. El siguiente modo es la de determinación, es que el satélite pueda saber en qué actitud tiene actualmente, y apuntamiento, que va a ser útil para la misión de la cámara. Cuando nosotros necesitemos apuntar a la Tierra la cámara, que estará en una de las caras del satélite, el ADCS hará eso, rotará al satélite hasta dejar en posición la cámara para poder tomar las imágenes. Y finalmente,
la misión Glue o de pegamento. Con esto nosotros estaremos probando en órbita una alternativa COTS o de bajo costo al RTV que se usa habitualmente en los satélites. Las celdas solares van pegadas al satélite por medio de este pegamento, que es una silicona de vulcanización a temperatura ambiente, RTV. Y nosotros proponemos un componente, un pegamento de bajo costo como alternativa a este RTV. Como nosotros estaremos probando la eficiencia del pegado de las celdas solares por medio de este nuevo pegamento, leyendo justamente la energía, la cantidad de energía generada por cada celda solar pegada con RTV y con el pegamento propuesto por nosotros. Cedo nuevamente aquí la palabra a Aníbal para que continúe un poco explicando todas las fases de desarrollo que involucran todo esto que yo vine comentándole hasta ahora. Muchas gracias, Adolfo. Ahora le voy a estar explicando más o menos las fases de desarrollo por el cual pasa el satélite para poder obtener su fase final o el modelo de vuelo. Primeramente tenemos la fase del Mission Definition Review, que significa la definición de las misiones que va a tener el satélite. Esto conlleva básicamente una serie de reuniones con los desarrolladores del satélite, qué exactamente necesita cada nación para obtener de estos satélites, y con eso, mediante eso se define las misiones para los satélites. Con esta Mission Definition Review se obtiene un modelo de satélite que se llama BBM, que es una versión muy, muy básica del satélite en sí. Se tienen ya las placas, se tiene ya un breve diseño de lo que sería la estructura y el ensamble completo del satélite. Pero como dije, es algo muy simple todavía, es una fase muy simple todavía del desarrollo. Posteriormente a esto tenemos el PDR o el Preliminary, primi, perdón, Preliminary, el diseño de preliminar del desarrollo, en el cual esto conlleva al desarrollo del modelo de ingeniería del satélite. Básicamente acá ya se tiene, por decir, el satélite ya completo con toda la electrónica y los ajustes de la estructura. A este modelo de ingeniería se somete a un montón de pruebas ambientales, prácticamente ya todos los test ambientales que se hace también al modelo de vuelo, pero en este modelo de ingeniería se hace un poquito más severo que lo que sería en el modelo de vuelo, para comprobar de que todos los componentes funcionen correctamente después de estos tests. Posteriormente, al hacer todas las correcciones necesarias al modelo de ingeniería, tenemos el modelo de vuelo, que es un directo resultado de la tercera fase, que es la revisión del diseño crítico o el CDR, en el cual básicamente ya prácticamente las naciones, en nuestro caso, van ajustando los satélites y se obtienen nuevo hardware y nuevas estructuras, se ensambla y se somete otra vez de vuelta estos modelos de vuelo a los test ambientales, pero un poco menos severos, como ya mencioné, del modelo de ingeniería. ¿Por qué es esto? Para asegurar de que el satélite funcione perfectamente sin ningún tipo de fatiga o ningún tipo de falla que no estemos midiendo durante los tests y pueda aguantar hasta estar operativo en órbita. ¿Puedes pasar el siguiente, por favor? Uno de los test ambientales que se somete ya desde el principio del desarrollo del satélite es el test de vibración. El test de vibración básicamente es, como dice su nombre, someter el satélite a una vibración en un shaker o en un vibrador, que es para simular la frecuencia en la cual el satélite es sometida durante el lanzamiento del satélite. Podemos pasar al siguiente, ahí vemos un breve video en el cual se muestra este tipo de vibración. Hay distintos tipos de vibración para el satélite. Está la vibración random, la vibración senoidal y la vibración burst, esos son los tipos de vibración que se le llama al satélite.
Y acá podemos ver una demostración de la vibración del tipo senoidal. En este en particular, el satélite está sometido a un pico de 21 Hz, que es bastante alto. Para dar una comparación, lo que una persona a nivel terrestre puede sentir siempre es un G o una gravedad para tener un tipo de comparación. Quiero destacar que estos test de vibración se hacen en los tres ejes. Se hacen en el eje X y Z, los cuales son definidos al momento del diseño de la estructura del satélite. Podemos pasar al siguiente. Otro test muy importante es el Thermal Vacuum Test o el test de térmico, en el cual los satélites son sometidos al vacío dentro de una cámara de vacío. Son envueltos en una capa que son unos calentadores o unos heaters para poder simular también los cambios en temperatura que los satélites son sometidos en órbita durante su operación. Como lo dijo Adolfo, el satélite en dar una vuelta completa durante su órbita alrededor de la Tierra tarda más o menos 90 minutos o 1 hora y media. Y en este tiempo ya es sometido prácticamente a todo el rango de temperatura que va a estar sufriendo, por así decirlo, el satélite, que va más o menos desde los menos 35 grados a los más 45, casi 50 grados en esa órbita en la que va a estar, que es más o menos a 400 kilómetros de altura. Durante este test es sometido a varios ciclos, o sea que varias veces es sometido a baja temperatura y a alta temperatura. Y cuando llega a estas altas y bajas temperaturas, se hace un test de funcionalidad para verificar que el satélite está funcionando en su totalidad y así podemos asegurar de que este también va a funcionar durante su operación en órbita. Ahora podemos ver un Vale. video en el cual yo estoy monitoreando las temperaturas de los tres satélites. Nosotros pusimos un montón de sensores en los satélites, en el exterior, en el interior y en las partes críticas, como por ejemplo en el onboard computer, en la batería, en la parte externa, para saber cuál es la diferencia de temperatura que está sufriendo el satélite en todo su interior y en cada uno de sus componentes. Acá estoy yo explicándole a Adolfo los diferentes tipos de temperatura que estamos teniendo y en el monitor de la derecha yo estoy controlando los heaters, que es para poder variar la temperatura de los satélites y así poder simular las mismas temperaturas que tenemos en órbita. Siguiente, por favor, Adolfo. Manuel. También tenemos otro test que ya es un test un poco más simple que se hace en todas las etapas. También se hace en la fase del BBM, del modelo de ingeniería y también en el modelo de vuelo, que es básicamente ensamblar el satélite y verificar de que todo está, de que todo cabe en su lugar, por así decirlo, para ver si es que realmente es una buena representación de lo que nosotros tenemos en el diseño 3D o el CAD. Y finalmente, cuando está armado, nosotros metemos dentro de un pod que es muy similar al pod que se tiene dentro de la Estación Espacial Internacional, el cual debe deslizar, el satélite debe de entrar y poder deslizarse. Este pod tiene las mismas dimensiones que tiene el brazo robótico en el cual se pone el satélite en la Estación Espacial Internacional, como ya comenté. Y las tolerancias son muy estrictas. Por eso es muy importante someter a este tipo de test. Nosotros tenemos la experiencia que tuvo en BIRS 3, Sri Lanka, que los astronautas tuvieron problemas en colocar el satélite dentro del brazo robótico porque este no pudo entrar con facilidad dentro de este brazo robótico. Ellos son muy estrictos con el uso de esos equipos, porque son muy delicados y con restricciones muy altas. Posteriormente, acá podemos ver un breve video de cómo yo estoy colocando la estructura del satélite dentro de este pod. Si es que se puede
con facilidad meter y sacar el satélite dentro de esto, quiere decir que pasa completamente el test y se puede continuar. Te cedo la palabra, Adolfo. El antena pattern test o el test dentro de la cámara anecoica es realizado para poder determinar el patrón de radiación de la antena del satélite. Este test se realiza dentro de una cámara especial, justamente la que recibe el nombre de cámara anecoica, donde el satélite está completamente aislado de ruido. O sea, las ondas electromagnéticas no pueden penetrar la habitación, lo cual nos permite tener una lectura precisa del patrón de radiación que va a tener nuestra antena. En el video podemos ver el trabajo que representa, que hacemos nosotros para setear esta cámara, porque los conos estos no están todo el tiempo, la cámara se utiliza para varios tipos de experimentos y nosotros tenemos que armar toda esta sala, realizar los test y luego volver a desarmar. Es un video acelerado del trabajo que realizamos. Luego, entre los test que realizamos al satélite, también está el test de largo alcance o long range test, que lo realizamos para poder determinar el comportamiento de nuestra antena ya en condiciones más similares a lo que estaríamos viendo. En distancia me refiero a lo que estaríamos teniendo en el espacio. Para esto nosotros nos alejamos de la estación de control en tierra que se encuentra en el Instituto de Tecnología de Kyushu y nos vamos hasta un monte que se llama Sarakura, un monte bastante elevado, donde colocamos nuestro modelo de ingeniería y operamos el satélite básicamente desde la estación de control de tierra, enviando uplinks y esperando la respuesta del satélite. Este test lo vamos repitiendo con diferentes atenuaciones de la antena, es decir, primero lo realizamos sin agregar ningún atenuador a la antena, se envía el uplink, se recibe la respuesta del satélite, se va aumentando los atenuadores hasta que no se reciba más una respuesta del satélite. Entonces nosotros tenemos el nivel de sensibilidad de nuestro subsistema de comunicaciones y podemos compararlo con las versiones anteriores de BIRDS para poder tener una referencia de si la combinación antena con el COM está funcionando como debería de ser. Este es un monte al cual llegamos utilizando estos carros. Luego tenemos un test que se llama Long Duration Test o test de larga duración, en donde operamos el satélite o dejamos en funcionamiento el satélite por aproximadamente un mes, fue el último ensayo, sin ningún tipo de intervención. Es decir, el satélite se encuentra conectado a una fuente de alimentación que simula la carga de la batería cada aproximadamente 30 minutos. O sea, en nuestra órbita, la batería se estaría cargando durante 30 minutos y descargando aproximadamente durante 60 minutos. Eso es lo que simulamos con esta fuente programable para poder tener el funcionamiento lo más cercano posible a lo que sería en órbita. Operamos el satélite en lapsos de 10 minutos, que sería más o menos el tiempo de pasada o de visión que tendría nuestra ground station. Y esto lo realizamos 4 veces al día, simulando también el número de pasadas útiles o visibles para nuestra antena. Con esto nosotros buscamos detectar cualquier mal funcionamiento posible, tanto en hardware, pero más bien en software del satélite. Es decir, algún tipo de error en la operación del satélite. Entonces, ¿cuál es el estado actual de nuestro satélite? Nosotros nos encontramos hoy en día con el satélite ya finalizado,
montado en hardware y sellado. Estos satélites, una vez que se ensamblan completamente, se sellan y se los mantiene en la sala limpia. Lo que nosotros ahora estamos haciendo ya es esperando la entrega del satélite a JAXA, la cual se va a encargar de definir el lanzador a la Estación Espacial Internacional. Los trabajos que se hacen actualmente son netamente ya en software. Por ejemplo, me encuentro trabajando en la parte del software para la ejecución automática de misiones en caso de fallo de uplink, para que el satélite pueda ejecutar todas las misiones, descargar los datos en forma autónoma sin intervención de la Ground Station. Una vez que esto finalice, probablemente hagamos un Long Duration Test más y luego ya estaríamos aguardando nada más la confirmación de JAXA para la entrega del satélite a JAXA. En JAXA se vuelve a hacer una verificación generalmente de los mecanismos de seguridad del satélite para esto que recibe el nombre de Safety Review o revisión de seguridad, ya que son extremadamente rigurosos en el control de seguridad del satélite, para no poner en riesgo tanto el lanzador o otras cargas del lanzador, como así también a la Estación Espacial Internacional o a los astronautas que se encuentran en la Estación Espacial Internacional. Para que más o menos tengan una idea, ¿se imaginan que nuestro satélite pueda tener algún tipo de fallo dentro del lanzador y esto ponga en riesgo un lanzador de millones de dólares? Es por eso el nivel de rigurosidad con que JAXA hace el seguimiento de los mecanismos de seguridad de nuestro satélite. Y creo que con eso finalizamos. No sé si tenés algo más para compartir, Aníbal, algo que quieras agregar. Por ahora no, vamos a esperar las preguntas al final. Gracias, Jorge. Guardamos las preguntas de los que están siguiendo la transmisión. Cedemos la palabra a Alejandro Román. Voy a dejar de compartir mi escritorio. Bueno, muchísimas gracias Adolfo y Aníbal. Realmente muy interesante la presentación, muy completa. Nos da un poco una idea general de cómo se está llevando adelante este proyecto y cuál es el nivel de avance, ¿verdad? Yo quiero destacar en esta oportunidad el sacrificio que están llevando adelante estos dos compañeros compatriotas, porque realmente están en Japón, están llevando adelante este proyecto, dejando familias, dejando toda su vida aquí en Paraguay, y realmente esto es hacer patria, digo bien. Es esperar desarrollar algo que luego va a ser de beneficio, no solamente para ellos y para la agencia espacial, sino para todo el país, porque recordemos que el objetivo primordial de esta misión es la creación de capacidades. Crear capacidades es, digamos, la meta principal. Luego, con la presencia ya de estos queridos compañeros y otros más que están siendo formados afuera, nosotros vamos a tener la oportunidad de armar los programas de posgrado y de grado aquí en nuestro país, y eso va a multiplicar el conocimiento y va a elevar el nivel tecnológico y científico de nuestro país. Entonces, sin más preámbulo, quiero ceder la palabra ahora al ingeniero Eladio Ferrer. Él es el líder, el encargado del segmento terrestre de este proyecto. Ustedes saben que todo proyecto espacial tiene segmento, el segmento espacial, el segmento de lanzamiento, el segmento terrestre, el segmento educativo. En este caso, nos va a comentar el ingeniero Ferrer qué se está haciendo en nuestro país para poder comunicarnos con el satélite. Así que, bienvenido, Javier, el piso es tuyo. Adelante. Tu micrófono, Javier. Muy buenas tardes a todos. Permítanme presentarme así. Muchas gracias, Alejandro, por la presentación. Es el ingeniero Eladio Ferrer de la Agencia Espacial del Paraguay. Y me encuentro actualmente en la sala de control de lo que sería la sala de operaciones de nuestro futuro satélite, el Guaranisat 01.
Así que voy a comentarlo un poco agradeciéndoles a ustedes por su participación en esta charla, en la serie de charlas que se está haciendo en la Agencia Espacial. Voy a compartir con ustedes un poco de lo que es lo que sería el funcionamiento y los aspectos generales de lo que sería el segmento terrestre del lo que sería en parte el funcionamiento de nuestro satélite Guaranisat-1 aquí en nuestro país. Bueno, el segmento terrestre de nuestro satélite, para explicarlo un poco, una idea general de lo que es ello, consiste en una red de estaciones terrenas y diferentes centros de control. Estos pueden estar localizados en una misma ubicación geográfica, el cual depende del tamaño, el tipo y la complejidad de la misión. En todos estos casos, supone que todos estos elementos, por independientemente de la ubicación en que se encuentren, trabajan en conjunto y con el objetivo general de brindar respaldo al satélite, en nuestro caso, el del Guaranisat-1 y de todos los satélites que componen la misión, el proyecto BIRDS-4, serían justamente respaldar la misión de estos satélites. Y justamente posteriormente procesar estos datos y otorgar o entregar estos datos a los usuarios de las diferentes misiones en el cual estamos participando. Una cuestión muy importante es que, si bien el aspecto del segmento espacial es muy importante y de hecho es el centro de toda la atención en cuanto se realiza una misión de carácter espacial, muchas veces el segmento terrestre es olvidado, pero no deja de ser uno de los segmentos más importantes, pues es el nexo que existe entre el satélite y la superficie terrestre. Por decir así, sin el segmento terrestre, muchas veces la misión prácticamente no tiene sentido. Explicándoles un poco de lo que es lo que sería un diagrama de cómo funcionaría un segmento terrestre y cómo entra dentro del margen de responsabilidad la operación del segmento terrestre, tenemos a la mano derecha lo que es el segmento espacial. Y el segmento espacial, en este caso el satélite, justamente la responsabilidad del segmento terrestre que está compuesto por los usuarios y el sistema terrestre que corresponde, también está integrado por las estaciones terrenas, es de justamente servir un nexo entre el satélite y los usuarios de los datos. Por decir así, desde el segmento terrestre que podemos ver aquí en el centro, se envían los datos de comando y seguimiento del satélite. Así también se reciben los datos de telemetría del satélite. Es decir, nosotros podemos recibir el estado de salud de nuestro satélite, por decirlo así, en el caso del Guaranisat-1, vamos a ver cómo está funcionando nuestro satélite, si es que hay algún inconveniente con el mismo. Además, vamos a recibir los datos de la misión, que estuvo explicando anteriormente el ingeniero Adolfo Jara y el ingeniero Aníbal Mendoza, y posteriormente esta información que es recibida a través de las estaciones es enviada justamente a los usuarios de los datos. En la siguiente imagen, la siguiente diapositiva, podemos ver la comparación que existe dentro de dos tipos de estos segmentos terrestres. Tenemos por un lado a la mano izquierda lo que serían las estaciones terrenas ya de gran envergadura, que se encargan justamente de llevar al seguimiento a varias misiones espaciales. Vamos a ver que son muy complejos, comprenden una cantidad importante también de personal, y por el otro lado tenemos las estaciones más simplificadas, que no dejan de ser importantes, pero están adecuadas de acuerdo al costo de la misión, como también al objetivo de la misión al cual está asignado, que son más simplificados. Las diferencias que existen con respecto a los mismos, tenemos que dentro de lo que es una estación terrena clásica, tenemos sistemas tradicionales antiguos. Estos se caracterizan, por su elevado costo y complejidad, pero tienen la ventaja que soportan varias misiones en paralelo. Es decir, pueden recibir la información de varios satélites al mismo tiempo. Están diseñadas también para ser de soporte para misiones de larga duración.
promedio. Son misiones de una duración aproximada o mayor a 5 años. Tenemos casos de satélites que hasta hoy en día, como si fueron lanzados inclusive en la década del 90, y que hasta hoy en día siguen funcionando. Y eso quiere decir que también el segmento terrestre asignado a ese satélite debe de estar funcionando y actualizándose constantemente para poder responder a la demanda de ese tipo de equipamiento. También dentro de lo que es la estación terrena clásica, estas operan en bandas denominadas de la banda S o en frecuencias mayores, lo que también supone que se deba gestionar de cierta manera los permisos correspondientes para operar la estación. Esto quiere decir que se debe realizar una coordinación a través de los entes reguladores para poder operar este tipo de sistemas. Y también que estas estaciones también tienen antenas parabólicas muy grandes, por ello también el costo muy elevado de los mismos. En el caso de la estación terrena asignada para un CubeSat, que es en el caso nuestro, se tiene la ventaja que son sistemas nuevos que pueden actualizarse constantemente, no tienen una complejidad muy elevada como las estaciones terrenas clásicas y también pueden ser utilizados componentes commercial off the shelf o componentes comerciales que pueden ser fácilmente adquiridos. También puede soportar varias misiones, pero esto está limitado a una operación en forma secuencial. Es decir, una vez que se ha realizado el contacto y estableciendo la comunicación con un satélite, posteriormente a desconectarse de ese satélite, se pasa a trabajar con el siguiente y así sucesivamente. También está diseñada para soportar misiones de corta duración, menor a 5 años. En el caso del Guaranisat, hay una duración estimada entre a 3 o 4 años. Esto ya lo estarían aclarando con mayor detalle los ingenieros Mendoza y el ingeniero Jara. Y operan normalmente dentro de la banda UHF y VHF, que en este caso nuestro estaría más dentro de lo que es la frecuencia de radioaficionados, lo cual hace que sean fácilmente los equipos para la recepción de los datos del mismo sean bastante accesibles en cuanto al costo. Como les estaba mencionando, la otra diferencia que hay es que no se requieren una infraestructura bastante grande, pero el concepto de la operación de la estación terrena es el mismo, es igual o bastante similar a lo que es una estación terrena clásica. Así también podemos mencionar que el proyecto, el BIRS 4, es un proyecto en el cual está inmerso el Paraguay con el satélite Guaranisat 01. Como había mencionado anteriormente el ingeniero Jara, es que Paraguay estaría participando dentro de una constelación de satélites, lo cual comprenden la misión BIRS 4. Y es el primer intento de nuestro país en colocar un satélite en órbita. Además, se tiene el componente muy importante en el desarrollo de capacidades de nuestro país, por lo cual fueron enviados 2 ingenieros de la Agencia Espacial al Instituto Tecnológico de Kyushu. Y con el objetivo asignado para nuestro país en el estudio de la dispersión del mal de Chagas en el Chaco paraguayo. La contribución del Paraguay o la participación del Paraguay dentro del proyecto BIRS 4, además del segmento espacial que comprende el satélite, se incluye también 2 estaciones terrenas, una ubicada en el campus de la Universidad Nacional de Asunción, donde actualmente le estoy transmitiendo o le estoy hablando con ustedes, y otra estación que estaría en el Chaco, en la comunidad de Tibería. Dentro de los objetivos que comprenden las estaciones terrenas, se establece que uno de los objetivos principales es establecer ser el nexo de comunicación con los satélites de BIRS 4. Esto incluye el envío de instrucciones y la recepción de telemetría de cada satélite. Como le estaba mencionando anteriormente, es conocer el estado de salud de nuestros satélites. Además de servir de soporte de comunicaciones para las misiones de APRS Jupiter, que justamente ya había explicado anteriormente el ingeniero Adolfo Jara, el Store and Forward, que va a servir justamente para la transmisión de la información que se estaría recibiendo de las estaciones del Chaco, así como también la telemetría propiamente dicha que corresponde a las misiones de GenAntena y el CAM Mission. Cabe recalcar que la misión
del VIRS 4. También cada una de las de los satélites que componen la misión VIRS 4 están equipados con cámaras, por lo cual nosotros también estaríamos recibiendo las imágenes de esas cámaras. La función más específica de estos subsistemas consiste en ya de los equipos propiamente que disponemos aquí en la estación del campus de la Universidad Nacional, es de la de recibir el impulso en onda corta de los satélites, el envío de instrucciones a través de la a través del formato GMSK a 4800 bits por segundo, la recepción de la telemetría a partir de la modulación también de GMSK a 4800 bits por segundo, y la comunicación por medio del sistema APRS en la frecuencia VHF en la modulación AFSK a 1200 bits por segundo. En la siguiente diapositiva podemos ver el diagrama de cómo estaría instalado, de hecho está siendo instalado nuestra estación, en el cual podemos observar en la parte superior derecha las dos antenas que estarían sirviendo de nexo de comunicación con nuestro satélite. Estos pasan a través de un transceptor que podemos ver aquí en la parte central para posteriormente comunicarse. Este transceptor es controlado a través de una computadora, pero las comunicaciones se realizan también a través de un dispositivo denominado TNC o Terminal Node Controller, que lo que hace, cuya función es convertir los datos digitales en una onda de radio para que pueda ser transmitida a través de la radio que está ubicada aquí en el centro. Así también dispone de unos dispositivos de rotación para poder orientar las antenas hacia el satélite, los cuales podemos ver en la parte inferior derecha de nuestra diapositiva. Podemos ver la ubicación actual de nuestra torre, en el cual está en proceso de instalación. Está ubicado en el campus de la Universidad Nacional de Asunción. Así también se puede ver las imágenes de lo que es actualmente el centro de operaciones, en el cual podemos apreciar los equipos de monitoreo y también los equipos de recepción y de control de los tanto de la radio, vamos a decir, tanto de telecomunicaciones como también de la operación de las antenas. La otra estación, la que estaría justamente dedicada ya a la misión del monitoreo de Mal de Chagas, está ubicada a 427 kilómetros de la estación ubicada en el campus de la Universidad Nacional de Asunción, en la comunidad de Tibería. En el mismo se han instalado actualmente lo que sería el asentamiento definitivo de la torre para el soporte de las antenas, las cuales estarían recibiendo, justamente estarían haciendo de enlace con nuestro satélite, y las pruebas de los equipos que van a ser montados ahí previamente van a ser realizadas acá en el campus de la Universidad Nacional de Asunción. Podemos ver que en esta diapositiva que la participación fundamental de todas las instituciones es muy importante. Tenemos que, gracias a la cooperación de la JAXA a través del Instituto Tecnológico de Kyushu, en nuestro país, a través del CEDIC, la Agencia Espacial, el Grupo de Investigación de Electrónica y Mecatrónica de la Facultad Politécnica y la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción, ha sido posible realizar este proyecto tan anhelado para nuestro país. Podemos ver en el diagrama que del satélite se estaría haciendo la transmisión y recepción de datos, como estaba mencionando anteriormente, tanto de telemetría como recepción de datos de las estaciones. De la estación terrenal Chaco se estaría transmitiendo la información de las trampas destinadas al monitoreo del Mal de Chagas. Y esto posteriormente se estaría utilizando, se tiene un objetivo final de pasarlo al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Así también, la recepción de los datos no solamente se realiza en nuestro país, sino que Paraguay forma parte de una red a nivel mundial de los miembros del programa BIRDS, en el cual cada estación recibe un paquete de datos. Es decir, que independientemente que tengamos la capacidad o no, por A o B motivo, de poder recibir o transmitir las informaciones o los comandos que nosotros deseamos, existen otras estaciones
el cual estaría enviando los comandos que nosotros estamos requiriendo o estarían descargando la información de nuestro satélite para posteriormente pasarnos a nosotros aquí en nuestro país y poder utilizarlos acá. Es importante también mencionar la colaboración de los futuros ingenieros, estudiantes de ingeniería, y es ahí donde la Agencia Espacial apuesta a la participación de las entidades educativas, en este caso de la Universidad Nacional de Asunción, y también de universidades privadas, a través del grupo CABURE E4S, el cual es el acrónimo de Capacity Building Research and Innovation for Space. Podemos ver que gracias a la participación de estudiantes como Luis Miranda, que actualmente se encuentra desarrollando su tesis de ingeniería electrónica, el cual está apuntando a la creación de una estación terrena de bajo costo, independientemente de lo que estamos haciendo aquí en nuestro país con el montaje de todos los equipos y la prueba de los equipos destinados a BIRDS, destinados a la recepción de nuestro satélite GuaraniSat 01, también él está trabajando en reducir aún más los costos de este tipo de estaciones. También la contribución del estudiante Jorge Chaparro, de Ingeniería Electrónica, que está también trabajando más en una cuestión, más en un trabajo de tesis destinado al sistema de alimentación y provisión de energía eléctrica para las baterías, la prueba de baterías que podrán ser utilizadas en los futuros satélites. Es así que es importante esta colaboración. De ahí también que durante este tiempo de pandemia igual seguimos trabajando, seguimos instalando, estamos en la fase final. Queremos terminar esto lo más antes posible para poder ya trabajar y poner en servicio y disposición a todos los que estén interesados la información de BIRDS 4 y de nuestro satélite GuaraniSat 01. Por lo tanto, independientemente de la situación que estamos viviendo hoy en día, seguimos trabajando y seguimos apostando a nuestro país y, por supuesto, a la tecnología espacial. Y sin más, quisiera despedirme agradeciéndoles por su presencia y para participar con nosotros, y estaremos atentos a las preguntas que quieran o que surjan acerca de lo que es, especialmente en mi caso, de lo que es el cemento terrestre, pero también de los compañeros que hacen un esfuerzo muy grande que están encargados del cemento espacial. Además, también quisiera agradecer a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, y quisiera destacar esto, en que nuestro país, dentro de lo que es el programa BIRDS 4, fue el primer país en obtener las licencias de operación para los equipos de radiotelecomunicaciones. Y sin más, quisiera ceder las palabras a Alejandro, que está actuando de moderador actualmente, y agradeciéndole también por su trabajo inmenso, y a todo el staff de la Agencia Espacial Paraguay, encabezado principalmente por el presidente, el coronel Liudino Bielma. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Javier. Gracias por tan interesante presentación también. Realmente vemos cómo el esfuerzo de cada uno de los componentes de este equipo. Yo estoy realmente orgulloso de ser parte de este equipo de trabajo que está día a día poniendo su empeño, su esfuerzo, su trabajo, horas de sueño y todo para poder llevar adelante este proyecto. No hay otra manera de hacerlo porque es algo que por primera vez se está haciendo en nuestro país. Tanto los ingenieros Adolfo Jara como Aníbal Mendoza en el cemento espacial, así como el ingeniero Eladio Ferrer en el cemento terrestre, y todo y cada uno de los componentes de los respectivos equipos, que circunstancialmente nos toca un poco ser de coordinadores, realmente requiere ese grado de compromiso, requiere de ese esfuerzo y de ese trabajo, apoyado obviamente por todos los elementos y por todos los componentes de la Agencia Espacial, empezando, como dijo bien el ingeniero Ferrer, por el señor presidente. O sea, que nada de esto pudiera haber sido posible sin la voluntad política, en primer lugar, sin el trabajo y el esfuerzo de cada uno de los componentes y sin el apoyo de todo y cada uno de lo que componemos la Agencia Espacial del Paraguay. Y en ese sentido también quiero destacar el trabajo del ingeniero Enrique Martínez, quien es nuestro director de comunicaciones, a quien en este momento quiero ceder la palabra para que nos comente un poco las reacciones en las redes sociales y si tenemos alguna pregunta que nos puedas compartir para que cada uno de los ponentes de esta tarde pueda responder. Así que, Enrique, el piso es tuyo.
Muchas gracias, Alejandro. Buenas tardes a todos los ingenieros, ¿cómo están? Y a todos los seguidores. Agradecerle a todos nuestros seguidores. Y sí, tenemos varias preguntas que voy a ir citando una a una y vamos a ir respondiendo. Y la primera es la que dice, ¿por qué se llama Guaraní SAT-1, nuestro satélite? No sé quién respondería. Ah, le tiro ahí a los ingenieros que decidan quién responde, por favor. Guaraní SAT-1. Bueno, en su comienzo se debatió bastante para tener la decisión final del nombre. Consultamos con los seguidores de nuestra página, con estudiantes, y finalmente llegamos a la decisión por consenso de qué más representativo para el Paraguay que el nombre de Guaraní, ¿verdad? Que creo que es prácticamente el 100% de los paraguayos coincidimos de estar orgullosos de nuestro idioma, de nuestras costumbres, de todo eso, ¿verdad? Y es por eso que finalmente decidimos que lleve el nombre de Guaraní. Sí. Muchas gracias. La siguiente pregunta. ¿Por qué una de las misiones está relacionada a la vinchuca? Y respondo nuevamente. Una de las misiones, la de Storm Forward, es un demostrador tecnológico. Cabe resaltar que no solamente puede aplicarse a las vinchucas, a recoger información de sensores de vinchucas, puede aplicarse a otros tipos de artrópodos que puedan afectar la agricultura en el Paraguay. Pero para esta primera demostración de operación, de demostrador tecnológico, hemos optado con trabajar con gente que ya tenían experiencia, ya tenían un trabajo previo de trabajar con estos insectos en el Chaco paraguayo, que es el grupo del CEDIC, liderado por la doctora Antonieta Rojas de Arias, y el GIEN, liderado por el profesor Federico Gaba. Ellos ya trabajaron previamente en instalando estos sensores en el Chaco, y es por eso que optamos por trabajar con ellos, ya que tenían esa experiencia, ya visitaron varias veces el Chaco, ya instalaron los sensores y estuvieron ya trabajando en esas comunidades indígenas. Muchas gracias. La siguiente pregunta, ¿por qué son importantes las pruebas ambientales? Te respondo la pregunta, Enrique. ¿Por qué es importante? Bueno, primeramente las pruebas ambientales, como son los test de vibración y los test de ciclos térmicos, las pruebas de vacío, todo tiene que ver con cómo estaría el satélite cuando esté en órbita. Y es mucho más conveniente que el satélite falle acá en tierra haciendo las pruebas que falle estando en órbita, porque una vez estando en órbita ya no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás, no hay forma de reparar el satélite, no hay mantenimiento del satélite una vez puesto en órbita. Entonces se trata de ver todos los posibles fallos que pudiera tener ya haciendo todos estos tests. Por ejemplo, en el test de vibración podría darse el caso en el que algún componente estructural ceda o se rompa. Entonces se hace un refuerzo, se verifica otra vez, se hace de vuelta las simulaciones estructurales, se hace un refuerzo en esa parte que tuvo algún tipo de falla, algún tipo de que se haya quebrado la estructura, o algún componente que se haya salido del lugar, algún componente electrónico que deje de funcionar durante este periodo. Es mejor verlo en tierra que ocurra este tipo de problemas estando en órbita. Lo mismo para las pruebas de ciclos térmicos. Los componentes térmicos tienen una limitación de temperatura que vienen dentro del datasheet de cada componente. Pero de igual manera, nosotros siempre, obviamente, tratamos de mantener dentro de este rango de temperatura, pero de igual manera tenemos que hacer las pruebas para verificar que esto realmente funciona a la temperatura que va a estar sometida. Y otra vez, sí, siempre recalcando de que es mejor que falle aquí a que falle allá. Entonces, por eso es muy importante las pruebas
ambientales de los satélites. Muchas gracias. Ahora tenemos dos preguntas en una. ¿Qué se requiere para la operación de una radio? Y si quieres recibir la señal del Guaranista 1, ¿cómo se hace? Buenas. Sí, yo estaría respondiendo a esa pregunta, Enrique. Muy interesante realmente, por cierto. Creo que eso estaría atrayendo a mucha gente. Y de hecho, para poder recibir el beacon del BIRDS 4, donde está identificado justamente cuáles son los satélites que son de la constelación, se identifica, vamos a decir, uno puede recibir quién es, por así decir, la presentación de cada uno de los satélites. Se requieren de antenas justamente preparadas para las frecuencias de VHF y UHF, específicamente dentro del rango de 437 y en lo que sería el APRS, el 144. Claro, uno puede recibir, uno puede transmitir información, por decirlo así, al satélite, pero sí puede recibir el identificador del satélite, y para ello se puede utilizar un hardware, como es el software definido por radio, es decir, la radio definida por software, perdón, que es fácilmente se puede adquirir a través de comercios como Amazon o eBay, y tiene un costo aproximado de 20 a $30. Además de eso, se requiere también de una antena destinada para esas frecuencias, que puede ser una antena Yagi, y esto se tendría, vamos a decir, también se necesitaría el software para poder determinar en qué momento el satélite estaría sobrevolando nuestro país y poder capturarle o cazarle al satélite. Eso sí, estos software de seguimiento sí son libres, están disponibles en internet. De todas maneras, los datos que uno pueda llegar a descargar, nosotros estaríamos sin problemas pudiendo facilitar el software para poder realizar la decodificación de esa información. Así que eso es justamente uno de los objetivos, es que las señales del BIRDS 4, de los satélites componentes BIRDS 4, puedan ser recibidas en instituciones educativas. Creo que eso también había mencionado en su momento el ingeniero Jara, que estuvo hablando justamente del segmento terrestre. Así que es posible recibir con el hardware adecuado, no es muy costoso, es muy diferente a lo que tenemos instalado acá, dado que lo que tenemos aquí sí tiene que garantizar la comunicación, y además nosotros tenemos que enviar instrucciones para poder operar nuestro satélite. Así es. Muchísimas gracias. La última pregunta es un poco larga. ¿Qué tanto es el impacto del desarrollo de los nanosatélites en Japón? Y continúa, ¿qué tanto puede ser de interés para el Paraguay el desarrollo de nanotecnología? Respondo. La primera parte de la pregunta sobre el impacto del desarrollo de nanosatélites en Japón. Yo creo que Japón y la JAXA principalmente ha invertido bastante en impulsar este nuevo concepto de New Space, apostando al desarrollo de nanosatélites. Un claro ejemplo es que el Instituto de Tecnología de Kyushu, donde nos encontramos trabajando, es el operador académico, valga la aclaración, operador académico número uno del mundo de nanosatélites. A nivel de universidades, es la universidad que más satélites ha lanzado hasta el momento. Creo que va por los 18 satélites, y sumando los tres más que están ya prestos para ser lanzados, más uno que está en desarrollo, fácilmente va a superar los 20 satélites en un corto tiempo. Y no solamente el Instituto de Tecnología de Kyushu, tenemos la Universidad de Tokio, que ya tiene también en su haber varios satélites lanzados. Compañías privadas que están apostando a este sector de nanosatélites para tener su desarrollo propio de satélites de observación de la Tierra, principalmente con objetos promocionales. Tenemos varias compañías y universidades dentro de Japón abocadas enteramente al desarrollo de nanosatélites. Y si me recordás la segunda parte de la pregunta. La segunda parte, ¿qué tanto puede ser de interés para el Paraguay
el desarrollo de nanotecnología espacial, ingeniero? Ingenieros. Sí, si bien sabemos que nuestro país es un país agrícola, ganadero principalmente, el país presenta ciertos atractivos para el establecimiento de la industria espacial en el Paraguay. Podríamos mencionar la producción de tecnología a un menor costo, aprovechando ciertos beneficios impositivos que presenta el país para atraer las empresas. Podemos también mencionar la energía barata que se dispone en Paraguay, siendo Paraguay, teniendo Paraguay dos grandes hidroeléctricas como son la de Itaipú y Acereta, una zona franca que es la zona de la triple frontera. Comparando con la región, los costos impositivos para la importación de componentes es mucho más accesible que Brasil, por ejemplo, que vaya por en torno a los 40%, creo que el costo del impuesto. Y no solamente eso sería atractivo para el Paraguay, sino que también el Paraguay creo que con el desarrollo de la tecnología espacial no solamente apunta a eso, a desarrollar el sector espacial, sino que volcar esta tecnología, estos conocimientos que se adquieren a otras áreas del conocimiento. Por nombrar, nosotros con Aníbal estamos siendo formados en diseño estructural, en diseño de circuitos, en programación a un gran nivel. Y esos conocimientos no solamente pueden ser aplicados al sector espacial, sino que a otros sectores de la industria, al sector aeronáutico, en general, sector de la agronomía, ¿por qué no? Creo que esto va más allá de solamente el sector espacial, sino que en general tenemos que verlo con una visión más amplia de formación de capacidades. Ya, muchísimas gracias, ingeniero. Con esto solo nos queda, de mi parte, agradecerle a todos los medios de comunicación que tomaron la señal de la agencia, a todos nuestros seguidores que son muchísimos y nos dicen saludos, fuerza, nos desean éxito, inclusive saludos al presidente Liduino Bielman. Se sienten orgullosos de la agencia espacial y del trabajo que se está haciendo. Muchísimas gracias a mi parte, Alejandro, te cedo el piso. Muchísimas gracias, Enrique. También mencionar que nos están viendo desde México, desde Brasil, desde varios puntos de nuestro país. Encarnación, un saludo grande a nuestros queridos amigos en la Perla del Sur. Y verdaderamente este es un poco el interés de la agencia, que la gente conozca, que vea el trabajo, y ese trabajo tiene rostro. Y hoy estamos presentando a la sociedad quienes están desarrollando ese trabajo. La Agencia Espacial de Paraguay tiene mucho todavía por hacer y por desarrollar, y estos son los jóvenes profesionales que están llevando adelante esta tarea, que no es fácil, que no va a estar libre de obstáculos, ¿verdad? Pero con el compromiso, el trabajo y la dedicación de cada uno de ellos y los que están apoyando tanto dentro de la Agencia Espacial, y quiero destacar esto, como en la Academia, la Universidad Nacional, la Facultad Politécnica, la Facultad de Ingeniería, el CEDIC, la Sociedad Científica del Paraguay, y CONATEL, y todas las demás instituciones que están colaborando, trabajando conjuntamente con la Agencia Espacial de Paraguay para hacer realidad este sueño. Hace unos días tuvimos la retransmisión del lanzamiento de la primera misión tripulada a la Estación Espacial Internacional. Yo creo que la emoción va a ser aún mayor cuando tengamos que presenciar el lanzamiento del primer satélite paraguayo. Así que, para dar un cierre, quiero dejar nuevamente el piso para todos y cada uno de nuestros ponentes, si quieren dar unas palabras de cierre. Adolfo, por favor, si tienes algunas palabras de cierre. Nada más agradecer a todos los que están siguiendo la transmisión. Un saludo para la gente de México. Nosotros tenemos compañeros mexicanos con los que estamos trabajando de cerca. De Brasil, tenemos compañeros de Ecuador, de Colombia, de gente de Chile, de varios puntos del planeta, ¿verdad? Y agradecido y a las órdenes siempre. Muchísimas gracias, Adolfo. Aníbal, ¿algunas palabras finales? También, como todos, agradecer
por este espacio, por la gente que nos escucha, por la gente que nos apoya, por el contacto que siempre nosotros tenemos con la gente que tenemos, con nuestros compañeros de Japón, por el apoyo de siempre y por el esfuerzo de todos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Aníbal. Javier, ¿algunas palabras finales? Sí, repitiendo nuevamente, agradecer a todos por la asistencia a esta charla, bastante, creo que fue bastante interesante y estamos abiertos a cualquier consulta que quieran hacer, por decir así, a cualquier consulta sobre respecto al segmento terrestre, tenemos el local de la Agencia Espacial del Paraguay dentro del campus universitario de la Universidad Nacional de Asunción, así que también quiero expresar mi agradecimiento a las autoridades de la Universidad Nacional por cedernos este espacio para poder montar la estación terrena de nuestro futuro satélite Guaranisat 1. Así que mi agradecimiento a todos y te cedo nuevamente la palabra a Alejandro. Muchísimas gracias, Javier. Por mi parte también agradecerle a todos y cada uno de ustedes, Enrique, al señor presidente de la agencia, al coronel Liduino Bielman, a los directores generales, directores, todos los colaboradores de la agencia y todas las instituciones que nos apoyan. Muchísimas gracias. Síganos. Tenemos en la próxima semana de vuelta interesantes charlas. Vamos a conocer un poco más acerca de los detectores a través de la ponencia del ingeniero Federico Gaona, la doctora Antonieta Rojas de Arias también nos va a hablar un poco acerca de la investigación que desarrollaron con el tema de la vinchuca, el estudiante Luis Miranda Kuhner también y muchos otros más. Así que va a estar muy interesante. Por favor, síganos siempre en las redes. Martes y jueves a las 14 horas les esperamos a todos. Por mi parte también nuevamente, muchísimas gracias y será hasta la próxima.